Ministerio de las TIC asignó un nuevo ancho de banda para que Millicom opere la tecnología 4G. El anuncio se conoció en el momento del cierre de la negociación que integró a UNE EPM Telecomunicaciones con la compañía sueca Millicom, accionista mayoritaria de Tigo. La naciente empresa anunció que a mediados del próximo año ofrecerá nuevos planes de voz y datos contenidos en la tecnología 4G. Económicas en Hora 13 Noticias. Gracias a COFINEP hice mi sueño realidad. COFINEP, una alternativa más humana. Con la firma que formaliza la integración de UNE EPM y Millicom llegaron los anuncios de nuevos proyectos con tecnología 4G. Hemos participado por el espectro, ya se nos fue asignado, de hecho nos asignaron el espectro hace un par de horas el ministerio a través de su ministro Diego Molano, y tenemos un acuerdo por el cual esperamos muy pronto, mucho más rápido de lo que la gente piensa, poder estar ofreciendo el servicio de 4G, no solo en datos móviles, es decir, en los teléfonos, en productos como pueden ser el MiFi, que son redes inalámbricas que uno puede portar consigo mismo y crear, sino también en algunos servicios de productos fijos. Pues sí, hay muchos lanzamientos de productos y de temas que tenemos en camino que van a revolucionar el mercado, así como revolucionamos el mercado de 4G, porque al fin y al cabo hoy en día UNE es el operador más grande de 4G en América Latina con aproximadamente el 70% del mercado. Frente al futuro de los 14.000 empleados de UNE y los 6.000 de Millicom, las dos organizaciones se comprometieron a respetar la planta de personal. En términos de si salida de personal de manera masiva, nosotros tomamos el compromiso con el Consejo de Medellín de no hacer ninguna especie de despido masivo. En la fusión de Millicom con UNE, empresas públicas mantienen la razón social y solo en 3 años definirán la permanencia de las marcas UNE y Tigo.